Amigas y amigos, muy buenas tardes, bienvenidos en este lunes 29 de enero a su programa Platicando con TV. Yo soy Carol Orozco y a nombre de Alfredo Tujillo les damos la muy cordial bienvenida a este programa sumamente interesante porque vamos a hablar acerca de la importancia del idioma inglés en la educación en México. Para ello tenemos a un experto en el tema que él trabaja en una empresa muy importante que ahorita nos va a decir cómo se llama y además. Eh, pues Enrique Ruiz, que es el invitado que tenemos hoy, nos va a decir también... ¿Cuál es el beneficio de su empresa comparado con el resto de otras empresas que se dedican a enseñar el idioma inglés? Enrique Ruiz, muy buenas tardes. ¿Cómo muchas estás? gracias, muchas gracias Carol por el espacio, sobre todo, ¿no? y a toda tu gente que nos está nos No, Nombre, bienvenido. Oye, tú estás en una empresa que se llama Oxford Education, ¿cierto? Correcto, Oxford Education. Y cuéntame un poquito de esta empresa. Pues mira, te cuento, Oxford Education eh, nació de una idea, la empresa Education and Travel Group aquí en México. Eh, en colaboración con una empresa inglesa, eh, obviamente en, en Inglaterra, eh, crearon una, o tuvieron la idea de llevar a niños a que experimentaran y vivieran el idioma inglés, pero desde la raíz, uh -huh. ¿no? que tuvieran una experiencia de viaje, son con fines educativos, ¿no? van a una, a una olimpiada. Ah, que sí. se llama BEO, the British English Olympics, que se lleva a cabo cada año allá en, en Inglaterra. Uh -huh. Y bueno, eh, a partir de eso, los niños que, que viven esa experiencia, pues, al final de cuentas viven una experiencia en el idioma inglés desde la raíz. Uh -huh. Pero los papás, eh, sobre todo, tienen esa gran interrogante de, bueno, yo ya invertí, claro. no, yo ya invertí. Y recordamos que, bueno, la, la educación, si bien es cierto, es el, la mejor inversión de toda tu vida nunca van a cuestionar la inversión, lo cueste lo que cueste, porque es para tu hijo, ¿no? Uh -huh. Eso no lo ponemos en tela de juicio. Sin embargo, bueno, la pregunta siempre fue, bueno, y, y yo como papá, ¿cómo me doy cuenta realmente que, que mi hijo, además de haber vivido la, la experiencia en Inglaterra, de haber participado en las olimpiadas de inglés, no nada más de, hablamos de escuelas de México, hablamos de escuelas de todo el mundo, ¿no? Esa es la importancia de, de la multiculturalidad. Eh, el papá siempre se preguntaba, bueno, yo cómo veo eso, yo cómo puedo palpar su conocimiento, que es, es la pregunta de todos, ¿no? ¿Cómo veo el conocimiento que adquirió allá o la práctica que tuvo allá? Oye, sobre todo porque las inversiones para, para el idioma inglés no son como inversiones, eh, vamos a decirlo, eh, de, de bajo costo, al contrario, ¿no? Invertir en algún idioma y además algo ya que, que cada vez está volviendo más demandante como es el idioma inglés, ¿no? Que es el, el idioma universal, pues de repente dices, oye, a ver, hice ¿es el esfuerzo por conseguir este, este dinero para que mi hijo o mi hija estén eh, realmente aprovechando el idioma y de repente que tú lo veas, que realmente lo van a aplicar. ¿no? Claro, exactamente, esa es la idea, ¿no? Nace de ahí el, estas, estas Olimpiadas también, pero sobre todo, como te digo, viene la interrogante del papá, bueno, yo invertí, eh, ¿cómo lo veo? Y hay dos formas muy, muy sencillas. La primera es preguntarle al, al, al alumno, en este caso a los hijos, bueno... ¿Aprendiste o no aprendiste? Por supuesto que ellos te van a decir que sí, o sea, no te van a decir que no, porque van a querer volver a ir el próximo año. Pero la realidad es que sí tienes que evaluarlos, sí tiene que haber un examen, sí tiene que haber una certificación para conocer su nivel real de inglés. Es ahí donde entramos nosotros, más allá de los viajes educativos que... Entre, entre paréntesis, te digo, es una experiencia inolvidable para todos los alumnos. Yo tuve la oportunidad de viajar el año pasado, es uh -huh. una experiencia increíble, me cambia la vida. Hemos tenido historias impresionantemente bonitas. Uh -huh. eh, en, esas, eh, en esas experiencias, te diría, sí te cambia la vida, ¿no? Porque sí practicas tu idioma, sí uh -huh. practicas el inglés como segundo idioma, pero además estás conociendo gente de otros lados. Pero, como te digo, regresando al punto, eh, la importancia de conocer tu nivel de inglés, porque hoy por hoy no nada más en México, en, en gran parte del mundo, el inglés, como tú bien lo acabas de decir, es el segundo idioma, ¿no? Entonces, si no lo tienes, si no lo adecuas, si no lo practicas, pues obviamente muchas puertas se te van a cerrar. Van a cerrar. Claro. No, esa es la importancia del de, de idioma inglés como segundo idioma Nada más en México, en muchas partes de, del mundo. Sí, perdón que te interrumpa, pero además en, en todas las carreras, ¿no? Porque de repente hay esos mitos que dicen, no, este, si tú estudias, no sé, eh, relaciones internacionales, tienes que saber el inglés. Exacto. ¿no? Pero si estudias a lo mejor, o si estudias computación, ¿no? O sistemas computacionales. Eh, pero si tú estudias a lo mejor derecho, no lo ocupas. Dices, bueno, sí, efectivamente, a lo mejor el derecho, eh, eh, que es el de nosotros, por ejemplo, que está basado en el derecho romano, es diferente quizá al común lo de, de países anglosajones. Pero es no quiere decir que en algún convenio o en algún contrato o en alguna transacción comercial que, que ocupen a un abogado, etcétera. Claro. Estoy poniendo ciertos ejemplos, pero en, en muchas de las cosas, pues no se ocupe, en este caso, el idioma inglés. Entonces es para, es para cualquier carrera, ¿no? Sí, es, es básico. Cualquier padre o madre que quisiera. Eh, pues darle oportunidad a sus hijos de que estén mejor formados, eh, pues tú dices, a ver, esta empresa Oxford Education es sumamente buena. Exacto, lo que nosotros buscamos, la idea en Oxford Education, eh, partiendo de esta gran interrogante, es buscar eh, primero conocer el nivel del alumno, conocer uh -huh. el nivel real de los alumnos, para que después de ahí partamos a, a certificarlos y avalarlos en su nivel real de inglés. Ok, para eso Oxford Education, que es la empresa a la que yo represento, bueno, eh, bien lo dijera mi, mi director aquí en México, es como el taller académico, uh -huh. ¿no? Una cosa es viajar, que está increíblemente bonito, uh -huh. pero la parte académica es, es, es algo todavía más allá de, de, de nada más el viaje, ¿no? La parte académica es sumamente importante porque, como te digo, estás aprendiendo y es, el, el inglés es básico ya en, en México, uh -huh. desde niveles de, de sí, primaria. Primero, primaria o sea, desde claro. la primaria ya tienes, ya debes de saber por lo menos, o estar empezando a aprender el nivel de inglés. Certificarlo, eh, hay un hay un dicho en, en la empresa donde nos, nos pone la directora Margaret Lund, que es, eh, que es inglesa, nos, nos dice que bueno, el, el tener un certificado ya no es un, ya no es un plus, es un must. Es una necesidad. <laughs> claro. Para México ya es una necesidad, porque obviamente, primera, porque tenemos de vecino Estados Unidos, ¿no? Hay muchas personas eh, o muchos alumnos quieren estudiar. O se van a trabajar y no nada más se quieren salir de, del país a trabajar o estudiar. También aquí en México les claro. pide nivel inglés para ciertos trabajos. ¿no? no, y además en el mundo globalizado en el que estamos, pues, evidentemente, como dices tú, independientemente que, que obvio ayuda muchísimo que, que seamos frontera con Estados Unidos, pero también cualquier alumno o alumna que quisiera irse a cualquier parte del mundo, pues va mejor preparado y tiene mejores herramientas si evidentemente domina un idioma y en este caso el inglés. No nos vayamos tan lejos. Hay muchos lugares aquí en México turísticos, Cancún, Acapulco, muchas playas, uh -huh. en donde para entrar a trabajar a un hotel, que es de, de lo que más eh, hay una fuerza de trabajo impresionante, importante, importante pues te piden el inglés, uh -huh. ¿no? Entonces el punto, el punto principal es si sí necesitamos tener un nivel de inglés, pero necesitamos también certificarlo y tener, como dicen por ahí papelito habla, ¿no? <laughs> claro. Así de sencillo, eso es lo que nosotros buscamos pero no nada más hacemos eso uh -huh. eh, obviamente el alumno tiene eh, su nivel de inglés pero también buscamos apoyarlo ¿no? a través de, y ya lo estaremos platicando un poco más adelante, claro. a través de una plataforma de ejercicios, que también son obviamente en inglés, pero no nada más acaba ahí el, el tema. O sea, la herramienta, como te digo, es el taller académico literalmente de toda, de toda la empresa, porque no nada más buscamos apoyar a los alumnos, uh -huh. ¿okay? buscamos también apoyar a los maestros, que es fundamental. Claro. Eso es algo, vamos, es, es, tiene que ser parte de, o sea, si apoyas al niño pero también al maestro y además ¿no? se está comprobado que si tú al, al maestro no lo capacitas no le das ese seguimiento para que pueda obviamente capacitar a los jóvenes pues se hace un círculo vicioso en donde uno tiene deficiencias y por lo por ende el otro también va a salir formado de manera deficiente sí, la pregunta es si el maestro me está enseñando y no tiene un buen nivel claro qué estoy aprendiendo Realmente, ¿no? Entonces, sí, la, la tarea de Oxford Education es justamente eso: eh, incentivar la práctica del idioma inglés como uh -huh. tu segundo idioma, certificar obviamente tu nivel de inglés, pero además también tenemos estos programas eh, que van dirigidos específicamente a maestros. Eh, hay una cumbre internacional de maestros que también la estaremos platicando un poquito más adelante. Hay cursos en línea para los maestros. Y, y una de las, o la pregunta principal por la que eh, me iniciaste: ¿por qué la empresa, por qué Oxford Education? Uh -huh. eh, a comparación de otras, jamás, jamás, jamás hablaremos mal de una, de una empresa que nos, tenemos competencia. Al contrario, la competencia creo que es sana. Uh -huh. Entre más competencia haya, la oferta va a ser académica mucho mejor para los alumnos. Y eso es justamente lo que buscamos. O sea, uh -huh. justamente eso es lo, con lo que estamos trabajando, ¿no? que la oferta académica sea mucho mejor. ¿sí? No estamos buscando generar ganancias. No, no. Lo que buscamos es que realmente lo académico vaya más allá de lo comercial que es importante no no hay que dejarlo de, de lado pero es importantísimo y sobre todo en México eh, por eso el tema la importancia uh -huh. del inglés en México eso es lo que nosotros buscamos aportar un granito de arena sobre todo con estas herramientas primero con el alumno sí pero además también con los maestros que, bueno, son fundamentales en la tarea de la enseñanza. Sí, no, por supuesto. Oye, a ver, me surge algo. Tú dices, a ver, ustedes hacen esta biliolimpiada, eh, ¿no? Y está dirigido para alumnos. Uh -huh. eh, por ejemplo, todas las eh, personas que nos están viendo, me encantaría saber cuáles son las características para poder entrar. Eh, Hay un cierto eh, número de, de alumnos. O, o cómo hacen ustedes para ir a las escuelas. Es decir, cómo es la dinámica para que ustedes puedan enseñarle a estos alumnos. Es decir, tienen como tal una un escuela en donde la gente va claro. o ustedes se acercan a los colegios y además solo es para eh, digamos que jóvenes niños y jóvenes o también es para eh, pues adultos no la variedad de, de programas que tienen en, en, en Beo World es eh, es altísima es impresionante uh -huh. hay Literalmente para todas las edades, pero sí hay defini o sea hay definitiva, en definitiva hay muchas eh, edades específicas uh -huh. para, para ciertos programas. Hay programas un poco diseñados, pero un poco alumnos un poco más pequeños. Uh -huh. Hay programas diseñados, eh, te platico uno rápido, uno de Masters, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Donde ellos desarrollan un proyecto y lo exponen en, en, en Inglaterra. Eso ya, Madre, es, claro. eso ya es importante. Uh -huh. Hay otro, la Olimpiada en Inglés, donde tienen varios, que, que fue la que yo tuve oportunidad de, 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 de visitar el año, el año pasado. Eh, varias escuelas de todo el mundo uh -huh. están, por ejemplo, a mí me tocó en el campus de Ondle, uh -huh. Ondle Town, en Inglaterra. Uh -huh. Y eh, bueno, se juntan los alumnos, eh, varias escuelas hacen sus competencias de diferentes, eh, diferentes, tipos dependiendo de lo que les toque en el día, no uh -huh. hay hasta obras de teatro, este, en fin, okay. son un sinfín de cosas que es una olimpiada realmente, uh -huh. ¿no? Pero en inglés no hay exposiciones hay, eh, hay escenas o debates también ¿no? que pueden hacerlo entonces la gama es impresionantemente alta y desde ahí es una experiencia que te cambia la vida estás de acuerdo exactamente. justo lo que tú estás diciendo no es lo mismo nada más tener una clase convencional de inglés decir Exacto. oye a ver me fui a otro país pero además de que me fui a otro país está diseñado como si fuera una actividad cotidiana de este Exacto. esas personas ¿no? entonces sí y vas a la raíz cada vez más este pues ahora sí que especializado en el idioma y vas mejorando tus técnicas exactamente esa es la idea que vayan practicando, obviamente deben de tener un nivel de inglés, por eso eh, también hay un perfil de, de las escuelas, pero por supuesto que todos, todos tienen un perfil, si no, si no encajas en este, puedes ir a este, ¿no? No nada más por la edad, sino por tu nivel de, del idioma inglés. Entonces, realmente cuando están allá en estas Olimpiadas, es una experiencia inolvidable, ¿no? Eh, los niños yo creo que lo disfrutan porque no nada más es ir a practicar lo que tú vas a exponer. No uh -huh. es. Practicar porque la, la persona de, de del otro lado de la de, o de la otra escuela que está a un lado, uh -huh. pues no es mexicano, o sea, es, es, no sé, chino y también te habla inglés. Claro. Entonces, ahí ya estás practicando con alguien que también está practicando el inglés. Entonces, uh -huh. te digo, la multiculturalidad en, en este aspecto es es altísima y por supuesto que lo vas a lo vas a practicar y también aprendes muchas cosas, además, obviamente, de conocer el, el lugar, ¿no? Que es increíble. Oye, bonito. Enrique, pero además me llama la atención algo que tú dijiste. Eh, Digamos que no, digo, no quiero utilizar la palabra discriminación, pero digamos que ustedes son muy incluyentes en donde si hay alguien que no tiene un cierto nivel, sin embargo, lo puedes ir acomodando a una categoría. Un, o sea, decir, no hay un modo que diga, chin, es que como no cumples estos requisitos, pues no, o sea, no, básicamente no, no. les hacen ustedes como una evaluación para ver en qué nivel eh, deben de estar y con base en eso... Ya los van este, pues ahora sí que encasillando en, en el programa que mejor les convenga. Sí, funciona más o menos así. El, el alumno, por supuesto que no le vamos a negar ir a, a practicar a tener uh -huh. esta experiencia, pero sí debe ir en un programa donde es específico para, para su edad incluso para su nivel. Uh -huh. Y también, obviamente, los alumnos que están viajando eh, se están certificando, porque al final, como te decía, al final ya fueron, ya viajaron, ya, ya tuvieron la experiencia, pero el papá pregunta, bueno y me doy cuenta de, bueno. de su nivel de inglés bueno por supuesto que se hace un examen previo al viaje uh -huh. y un examen la certificación después del viaje no entonces si te fijas es como como un 360 perfecto uh -huh. no porque sí van a practicar porque sí van a aprender y o sobre todo van a convivir y van a conocer pero esta experiencia me quedo con la experiencia de vida que tienen no y además que bueno pues los vas a certificar uh -huh. es un plus que creo que nadie te ofrece entonces por supuesto que es una oferta muy buena. Ahora, en caso de esa certificación, ¿está avalada por algo? O sea, por una, eh, no sé, organización internacional, es decir, porque de repente está muy de moda lo que tú dices, ¿no? Que, que el papelito habla. pero claro. De repente también eh, pues hay que decirlo como dices, ¿no? No porque se hable mal de, de otras, eh, pues ahora sí que empresas que se dediquen a a dar clases eh, sobre el idioma inglés pero dicen tiene tal certificación ah bueno y tiene validez en algo sí, claro. ah no, bueno pues, entonces ustedes en qué están eh, validados nosotros lo que lo, lo que donde trabajamos nosotros uh -huh. eh, como te digo como somos del taller somos dueños absolutamente de toda la marca uh -huh. Oxford International obviamente tiene el respaldo o el certificado de nosotros tiene el respaldo de Oxford International uh -huh. aquí en México eh, vamos a empezar a trabajar en conjunto con, con la SEP a partir de, de este año esperamos que todo salga perfectamente Oye, bien Felicidades es la Secretaría de Educación Pública ya va a tener convenio es, esperemos con que, eh, ah, este bueno, esperemos que este mes esperemos que sí lo podamos este, lograr vamos, estamos trabajando en ese uh -huh. en ese proyecto eh, es prácticamente una oferta que va más allá de, lo, de las alianzas, es simplemente, te voy a medir tu nivel de inglés, uh -huh. te va a servir como un parámetro para ti, que, te, que tú eres alumno y que necesitas un certificado, ¿qué te digo? No? Oye, y otra cosa que me llama la atención es, eh, ustedes, por ejemplo, ¿cuál es el perfil de profesores que buscan? Porque también eso es cierto, o si sea, a lo mejor el profesor sabe muy bien inglés, pero su eh, gramática es mala, este, su pronunciación no es buena. O sea, es decir, ¿cuál, ¿cuál es como el modelo increíble de profesor? Porque además, algo que me gustó que decías tú al principio, oye, no solo se le da seguimiento al alumno, también se le da seguimiento al maestro. Claro. Pero en un principio, ¿cuáles son como los estándares o el perfil de profesores que buscas? Pues mira, realmente como te digo, no somos excluyentes, somos totalmente incluyentes. Maestro uh -huh. que quiera. Eh, capacitarse, seguir eh, con esta vocación, porque es cierto, también en México hay que decirlo, desafortunadamente la... Eh... En muchas ocasiones los maestros ya no tienen la, la misma vocación que antes. La gran mayoría con los que trabajamos, me atrevería a decir el 100% de los maestros con los que nosotros estamos trabajando ahorita, uh -huh. tienen esta vocación de seguir creciendo. Uh -huh. Y conocemos a muchos más que quieren seguir capacitándose, pero no saben cómo. Uh -huh. Y a veces eso los frustra y los limita porque dicen, bueno, ¿cómo me capacito? Uh -huh. Quiero seguir aprendiendo, pero no sé. O a veces no tienen ni siquiera los recursos porque también eso es cierto. Uh -huh. A veces los maestros no tienen un sueldo... Importante. Claro, que te permite seguir capacitando. Exactamente. Entonces, nosotros buscamos la, la mejor forma: llévalo, tómalo, no uh -huh. capacítate. Nosotros no le ponemos un perfil, buscamos que sea un maestro que quiera aprender, que uh -huh. quiera seguir capacitándose y que a, a raíz de eso pueda expanderlo o pueda hacerse un efecto, como dicen, un efecto dominó. Yo ya uh -huh. lo aprendí, tengo 10 alumnos. Lo replico. Lo claro. replico con ellos no ese es uno de los, de los términos o, o más bien es eh, uno de los fines que uh -huh. tienen nuestros programas dirigidos a maestros yo aprendo pero lo replico no y eso es como una muy no, buena Y eso ley. es buenísimo porque además también si tú, si tú vas contento a dar la clase pues también el niño absorbe de mejor manera no o, claro. o el adulto o el joven que estés pues mi querido Enrique Ruiz si ¿sí te parece vamos a ir a un corte comercial vamos. amigos no se vayan estamos aquí en platicando con TV ya yo soy Carol Orozco y continuamos por supuesto en tele TV Seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y, sobre todo, contribuir en los resultados de su negocio. La vida te pone a sudar. Hidrata la vida. Electrolyte. científicamente hidratante. Pues, amigas y amigos, ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TV. Ya, yo soy Carol Orozco y continuando con el tema de la importancia del idioma inglés en México, eh, pues estábamos hablando contigo, mi querido Enrique Ruiz, acerca de, eh, pues, ¿Cómo esta empresa Oxford Education realmente eh, está preocupada por dar una educación de calidad en el idioma inglés? En México, ¿no? A los alumnos que pueden ser desde primaria, secundaria, preparatoria o adultos, para pues eh, formarse de mejor manera para que tengan una herramienta y laboralmente puedan ir creciendo. Sí, Oxford Education está preocupado por eso y obviamente estamos trabajando para, para intentar mejorar eh, sobre todo el nivel eh, de inglés, de los, tanto de los alumnos como de los maestros. Déjame darte algunos datos. Eh, hemos tenido para que veas un poquito la diferencia entre algunos colegios. Por ejemplo, hay algunos colegios de ciertas zonas, de ciertas zonas en, en México, que aunque tú no lo creas, son niveles impresionantemente buenos, alejados de la zona donde tú te imaginas, oye, aquí a poco aquí enseñan en inglés, tienen un nivel impresionante. Uh -huh. Y otros colegios que, bueno, tú te imaginas que tienen un gran nivel y que, bueno, son, son medios, ¿no? Todos los colegios tienen un buen nivel de inglés. Pero justamente lo que buscamos es incrementar eso, incrementar el, o mejorar o intentar mejorar el nivel de inglés. Uh -huh. ¿Cómo? Manejamos, como te decía, eh, un certificado que de entrada lo que hacemos es eso, certificar tu nivel de inglés, uh -huh. ¿no? Nivel que tienes es nivel que te voy a certificar. ¿Cómo se hace? Te voy a platicar rápido el proceso. Se hace a, tra de, a través de tres evaluaciones, uh -huh. ¿OK? que muchos de los que tal vez ya han aplicado algún otro tipo de certificado se van a familiarizar con este, con este proceso que es muy, muy similar entre todas las certificaciones, pero el nuestro tiene muchas ventajas que vamos a hablar un poquito más adelante. El primer el examen es un examen diagnóstico. Uh -huh. ¿Por qué un examen diagnóstico? Muy simple. Si tú vas a un doctor y le dices, uh -huh. "Me duele aquí." Ajá, pero ¿qué te duele? ¿Cómo te duele? ¿Qué uh -huh. te doy para que para que sí, claro. para curarte? Pues no, no sé. No, primero hay que saber el nivel de inglés. Uh -huh. Para eso es un examen diagnóstico. Tengo que saber tu nivel de inglés para saber en qué nivel eres candidato a certificarte. no Entonces, terminas haciendo tu diagnóstico, el diagnóstico a nosotros nos indica el nivel que tiene el alumno en el cual es candidato a certificar. Posteriormente, después de este, este examen diagnóstico, viene una segunda evaluación, que es un examen MOOC, que es un examen prueba, que más que otra cosa es para familiarizar. Los primeros dos exámenes son para familiarizar antes de la certificación. La certificación oficial es importantísima. Sí, claro. Tienes que saber responderla. Y por eso también fue creado este MOOC, para que te familiarices todavía más uh -huh. un examen previo a una certificación. Y porque también luego pasa que, que a lo mejor estás capacitado, y no nada más en el idioma inglés, a lo mejor estás capacitado en tal materia. Pero a la hora de hacer el examen, tienes factores en contra, ¿no? Que a lo mejor, claro. eh, No sé, si es de opción múltiple te pone nervioso, o si es pregunta abierta, este, no, o sea, te, entran muchos factores que hace que quizá tú contestes de mala manera. O sea, un poquito te pongo el ejemplo del, del examen ese de Toijo. Uh -huh. este, eso pasa mucho, ¿no? De repente dices, chin, bajé este el nivel, yo creí que iba a sacar tanto puntaje y que saqué tal, pero a lo mejor tenía mucho de no eh, tener un, un tipo de pregunta de opción múltiple, o a lo mejor no o sea, ciertas características. Claro, sí. Entonces, no solo es la importancia de hacer una radiografía de cómo está el alumno o la alumna, sino también es decir, bueno, a ver, ¿cómo te vamos a enseñar a contestar de mejor manera este examen? Exacto, porque también, y pasa, y es, se oye risible, se, se oye de mucha risa, pero es cierto. A veces los alumnos no leemos, incluso <laughs> sí. todos los alumnos no leemos las instrucciones y eso también te lleva a que contestes mal una pregunta, ¿no? Uh -huh. Pero insisto, bien lo dices, hay varios factores. Una, el tiempo, el uh -huh. tiempo te presiona. No, eh, otro eh, que lo estás haciendo con, también en tu salón, en, en la escuela, tienes un, un supervisor, tienes alguien que te está checando para ver cómo, cómo lo estás haciendo. Eso también te, te influye a presión, pero ahí es donde por eso precisamente también creamos estas dos eh, primeras evaluaciones para que se vayan familiarizando. Cuando lleguen al certificado ya sepan de qué se trata. No, y fíjate, haciendo una analogía de, del tema de, de familiarización, yo te comparto, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad. Eh, mi primer examen oral, por ejemplo, en, en la Facultad de Derecho de mi universidad, bueno, te lo prometo, yo sudaba, o sea, bajé creo que dos kilos, <laughs> fue terrible. Y ya sí, con el paso pues, de sí. tiempo, como si te vas familiarizando y tienes mejores herramientas para poder. entonces pues, lo mismo aquí. ¿no? Exactamente, eso es lo que buscamos. Y ahorita que pasamos precisamente a esa parte de, del examen oral, evaluación oral, <laughs> uh -huh. que te voy a platicar que. Que es una de nuestras ventajas también, pues ya viene después de estas dos primeras evaluaciones, viene la certificación, que ya uh -huh. es sobre tu nivel. Okay. O sea, ya no te voy a dar niveles que no son tuyos, es tu nivel. nivel. Uh -huh. O sea, el nivel del alumno es el que se va a certificar. Uh -huh. Si lo tiene, si lo obtiene, si lo mantiene, ya es, ya es cuestión del alumno. Uh -huh. okay. Pero justamente también se mide, bueno, medimos todas las habilidades de lo que mide el marco común europeo de referencia. Para quienes eh, no conozcan lo que es el marco común, es el, el estándar de niveles que tenemos en el idioma inglés. Uh -huh. Son seis niveles, okay. desde el más básico hasta el más avanzado. El alumno se puede certificar precisamente en cualquiera de estos niveles, dependiendo uh -huh. el nivel que uh -huh. tenga. Okay. Okay. Entonces, una vez que terminan todo el proceso de certificación, que toda la certificación es, es digital, eh, es decir, se hace vía eh, computadora, viene la parte oral. Uh -huh. Pero justamente ahí nos diferenciamos de muchas otras casas certificadoras, que insisto, son muy buenas también. Nosotros eh, ocupamos eh, evaluadores orales nativos. Uh -huh. Es decir, quien me está haciendo la evaluación es alguien británico o alguien que tiene... O, de, tenemos gente de Finlandia también uh -huh. donde la educación o el, por lo menos tienes el idioma inglés como nativo y te estoy preguntando sobre tu nivel pero no te estoy preguntando algo que yo no sé te estoy preguntando algo que obviamente yo domino que es mi uh -huh. idioma no y obviamente son expertos en el mate son lingüistas entonces eso es algo que nos diferencia ¿por qué no ocupamos maestros latinoamericanos me lo han preguntado mucho eh, realmente no es que no los queramos, no es que no, no sean buenos. Hay, hay maestros excelentes claro. en inglés y eso es, no se pone en duda. ¿no? La gran mayoría de los maestros que, que conocemos en inglés son buenísimos. Uh -huh. Pero el, el tema aquí es dar un servicio de calidad. Y si lo que estoy midiendo es mi idioma inglés, no sería como factible tener a alguien latinoamericano haciéndote un, un, eh, un examen de algo que yo todavía no domino. No, y es un poquito no. que sea si lo hacemos a la inversa, ¿no? A lo mejor si vas a enseñar el español, qué mejor que pongas a un latinoamericano que este, no sé, por mucho que hable muy bien un inglés español, pues evidentemente tu lengua materna, y además si, si eres profesionista y demás, pues evidentemente estás. Claro, y qué, habrá, ¿no? habrá vocabulario, por ejemplo, una, poniendo ese ejemplo, habrá vocabulario de alguien que no conoce el idioma, pues que le falta, uh -huh. ¿no? Entonces. De repente, sí, y hay, ciertos y hay muchas cosas que, que uno domina por ser la lengua materna de, de uno. Por eso nosotros en Oxford Education optamos porque los evaluadores orales sean totalmente nativos, ¿no? Y son quienes evalúan y están al pendiente de todo el proceso de cada uno de los alumnos. Eso es algo que nos diferencia de otras, de, de otra casa certificadora, otras casas certificadoras. El servicio que nosotros eh, les estamos ofreciendo a los, a los alumnos, a los papás también, porque al final de cuentas, en un niño primaria, secundaria, quien, quien paga es el papá claro. todavía, ¿no? A los colegios, o sea, nosotros no tratamos con clientes, tratamos con, con, con alumnos. Yo no le voy a poner un número de serie, ¿no? Tiene un nombre, un apellido <laughs> y va a hacer su certificación. Uh -huh. Entonces, ese es, otro, ese es otro tema que nos diferencia. Eh, y regresando a la pregunta inicial, ¿cuál uh -huh. es la diferencia entre tú y otras, otras casas? Bueno, es esa es una de las más importantes, ¿no? Eh, el primero, el que buscamos que el, el, el alumno eh, esté satisfecho, uh -huh. ¿no? De acuerdo a lo que también los estándares eh, nos marca la educación en inglés, que esté satisfecho, que el colegio que adquiere nuestro servicio, pues también esté contento y esté satisfecho con el, con el resultado, ¿no? Uh -huh. Otra, eh, los costos que son eh, bastante accesibles, ¿no? Son muy accesibles en el costo-beneficio que tienen en. en los alumnos. No fluctuamos, por ejemplo, con el dólar. Hay otras casas certificadoras que así lo hacen: sube el dólar y nosotros no. Y suben el, oye, pero además, eso es algo importante porque de repente eh, ponemos el pretexto de chin: este, no me voy a certificar y no voy a seguir dominando, eh, en este caso, el idioma inglés, porque es sumamente caro. Entonces, no tengo los sí. recursos económicos para hacerlo. Y ahorita tú nos estás diciendo, no, a ver, si ¿sí hay costos accesibles y qué mejor inversión que, que esta, ¿no? El dominar un idioma para que en, en este caso tú pudieras tener un, una mejor fuente laboral. Claro, esa es la intención, o sea, estoy pagando por un certificado que a la larga me puede dar algo mucho más, más que un simple certificado, ¿no? Me puedo ir a una empresa, por ejemplo, y en las empresas ya te piden eh, un nivel de inglés. Si no tienes tal nivel de inglés... Perdón, no te puedo no te puedo Sí, desde alterar. ahí quedas fuera, ¿no? Exacto, y nosotros también tenemos justamente ese tipo de certificados en donde bueno, no es lo mismo escribir un ensayo de una escuela que, que escribirle un mail a tu jefe que es inglés. Sí, claro. Entonces también tenemos un certificado que va dirigido a, a las empresas, sobre todo para que, bueno, pues también sepan que el, el, la persona que están contratando tiene un certificado de inglés corporativo, uh -huh. ¿no? Entonces esa es la, la idea de, de nuestro certificado de Oxford Tutorial College. Oye, además, a mí lo que me llama la atención es que tú dices, a ver, tienen seis certificados, ¿no? De estos seis certificados, eh, digamos que eh, tú los puedes hacer nada más en línea o también nos estabas diciendo, a ver, tenemos un programa que es una olimpiada. O sea, cuéntame un poquito de esos programas que tienen para que toda la gente que nos está viendo pues pueda decidir, oye, a ver, ¿cuál es el programa que más me conviene a mí? <laughs> okay. ¿No? Y sobre todo me llama la atención por el tema de, de cuando vemos eh, pues, eh, el ir a otro país, uno de los grandes pretextos que siempre luego podemos poner es de chin, ¿cuántas semanas va a ser? Si es un adulto es me dejar en el trabajo, tengo esa cantidad de vacaciones, no sé, ya sabes. Claro. Entonces, como tratar de ver qué, qué podemos hacer para, pues, para convencer cada vez más a, a todo el público y toda la audiencia que tenemos de que ustedes son una empresa que vale la pena que, que, que comprobemos, que, que probemos, que, que los contratemos. Claro, sí, hay muchos programas, ya dependiendo también eh, lo que el papá esté o en el caso de los colegios que quieren viajar y que quieren participar en las Olimpiadas tienen que acercarse directamente ya a la empresa, uh -huh. eh, no sé si podamos eh, poner la página, es www.oxfordeducationlead.org, ahí hay un buzón en donde el colegio, el alumno, el papá, incluso si tiene alguna duda de sobre, yo quiero que mi hijo viaje, a, tiene tantos años, me gustaría que viajara a Inglaterra para participar en las Olimpiadas, o me gustaría que mi colegio viajara. Por supuesto que nosotros les vamos a dar el seguimiento en el tema de los viajes. Uh -huh. En los viajes, como te, como te decía anteriormente, están, están diseñados para edades, diferentes programas. El de el de Masters, por ejemplo, está BEO, que son las Olimpiadas. Uh -huh. Hay otro que se llama eh, WE, que es un poco más eh, pequeños los, los alumnos, pero todos alcanzan la misma experiencia de vida, ¿no? uh -huh. que es practicar inglés. Entonces, manden el mensaje a la, a la página que acabamos de mencionar, www.oxfordeducationlead.org, y eh, por supuesto que ahí les vamos a contestar si tienen alguna duda, si quieren mandar al alumno, si quieren mandar a su hijo, si quieren ir con el colegio. Ahí van a definirles, vamos a visitarlos incluso a su colegio para uh -huh. que vean y presentarles todo el proyecto. Pero yo les puedo hablar mil historias, sí, ¿no? claro. mil anécdotas, pero que lo vean en vivo es... Totalmente distinto. Oye, además, una pregunta obligada, porque de repente también todas las personas que, que nos ven, y, y uno mismo como, como ciudadano, como padre, madre, este, como hija, como no, o sea, en cada uno de los roles que ocupamos en la vida, de repente está el tema seguridad, ¿no? Claro. Y, y dices, China, a ver, voy a dejar ir a mi hijo o a mi hija a, a otro país. A, a una certificación del idioma inglés te da ese miedo de la seguridad entonces algo importante que ustedes están diciendo es les damos todo el seguimiento sí, por hay una garantía que a donde van es sumamente seguro este es, eh, son eh, bajo condiciones de, de seguridad eh, realmente buenas en donde va a estar vigilado ese niño y esa niña claro ¿no? sí van 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 cuidados literalmente por toda la empresa. Uh -huh. no, O sea, al papá lo que le brindamos es una seguridad de, mira, tu hijo está aquí, uh -huh. va a estar en este campus, en esta ciudad. Okay. Tratamos de que los papás, bueno, se involucren lo, lo más posible, pero también entendemos que hay muchos papás que, por ejemplo, te dicen, oye, sí quiero que viva la experiencia. Déjalo allá solito, que cualquier cosa me marcas, pero no trataré de estar tan, tan involucrado. Uh -huh. Son la minoría de los papás, eso es cierto. La gran mayoría se preocupan muchísimo y es totalmente válida la pregunta. Pero para eso estamos nosotros, para eso estamos como staff, los vamos a cuidar, obviamente, los vamos a, a proteger de cualquier eh, eventualidad. Incluso yo te puedo decir que, que es muy poco común, uh -huh. y esto es algo, algo personal que yo he visto, las empresas en general, es muy raro que los directores o los dueños en este caso uh -huh. participen de forma activa en, en el lugar uh -huh. para cualquier eventualidad. Afortunadamente nunca hemos tenido o no hemos tenido una eventualidad mayúscula, ¿no? Eh, sí hay niños que se caen y se raspan, sí, obviamente bueno, van sí. doctores uh -huh. al campus, eso es, es importante. Pero cualquier eventualidad, ellos están allá. O sea, cualquier cosa, la empresa literal mueve su, su sede en México a, a Inglaterra a, y se reparten en los, en los lugares donde estaremos. Y además la sede de aquí en México, que estamos en Santa Fe, eh, tiene, tenemos contacto totalmente y casi, casi 24-7. Sí. ¿Por qué? Porque obviamente una de las, las diferencias es horario. Entonces, estamos en contacto con, con México y Ajá. estamos en contacto allá para que cualquier cosa de un papá que no le contestó a su hijo se le conteste aquí en México. Ajá. O sea, esa es, la, esa es, insisto, esa es el, el, la calidad que nosotros, nosotros estamos ofreciendo. Darle un buen servicio a los papás, ¿no? Que tengan la seguridad y la confianza de que con, con quien están viajando eh, lo están haciendo bien. Y todos los niños que van a regresar van a regresar perfectamente bien, ¿no? Que es nuestra claro. responsabilidad, porque insisto, no estás trabajando con, con un número de número de cuenta, no uh -huh. estás trabajando con un número de clientes, estás trabajando con una persona, ¿no? Y cuidar allá a un niño los maestros también viajan insisto no Entonces, también dan un trato de persona y no de de número exactamente ¿no? eso es importante Sí, también. eso creo que es fundamental en, en la empresa tratamos de darle esa confianza a los papás a los maestros también porque al final de cuentas ellos también son cuando viajan con su con su grupo y van a participar pues al final de cuentas ellos también se sienten responsables son responsables pero no los dejamos atrás o sea les damos un respaldo que ellos sientan que estamos para cualquier cosa si el niño se cayó y se raspó ahí estamos no algo ya mayor obviamente vamos a saber reaccionar y para eso estamos entrenados toda la empresa. No. Oye, Enrique, y algo que también eh, me gustaría un poquito que nos empezaran a explicar es: bueno, bueno uno, que pudiéramos dar ahorita los, los datos de, de la empresa, si bien ha estado apareciendo en pantalla eh, tu nombre y el correo electrónico, si pudiéramos dar la dirección que está en Santa Fe y si pudiéramos dar los teléfonos para que todas las personas que nos están viendo pues se acerquen a, a ustedes y puedan contratar sus servicios. Sí, por supuesto, nosotros estamos en Santa Fe, en Avenida Santa Fe número 505, en la colonia Cruz Manca. Eh, muy cerca del, bueno, en el área de corporativos, uh -huh. ahí estamos nosotros, y eh, es el piso número 8, interior eh, 1, ahí está la torre de, de Oxford Education. Perfecto. Oye, y a ver, cuéntame un poquito de las experiencias de vida que tú has tenido, del, del tiempo que tú has estado en esta empresa, ¿qué experiencias de vida nos puedes compartir? Uf, mira, te puedo decir que es una empresa que que te brinda muchísimo como trabajador. Es una gran familia, de entrada es una gran familia, tú puedes entrar cualquier día a la, a la empresa y se siente ese, esa, esa mística de familia. No es como cualquier otra empresa donde llegas y todo el mundo, mundo está trabajando siempre, pero se siente esa confianza, ¿no? Y eso obviamente abre muchísimas cosas, abre muchísimos canales de comunicación entre toda la empresa la parte de los viajes es un área nosotros que estamos manejando certificaciones en Oxford Education es otra pero estamos trabajando en conjunto no hay una diferencia de entrada eso es básico sí, claro, en cualquier que hay un buen clima laboral exactamente es. Como, como experiencia de vida el haber viajado con niños a Inglaterra y ver las experiencias ver las caras incluso de quienes ganaron la competición de quienes ganaban las competiciones dentro de sus propios campus te lo llevas para siempre. Sí, claro. ¿no? El conocer otros lugares, el conocer otra cultura, porque como estamos, incluso te cambia hasta la forma de comer, la forma de la, el horario de comer, que eso también es una experiencia, ¿no? Eh, muchos niños pues, dicen, bueno, ¿y qué voy a comer allá? Por supuesto que hay un plan de alimentación, hay un plan de alojamiento, y por supuesto que todo eso está, está estipulado, ¿no? Y eso se lo hace saber al papá. Pero esa es una experiencia también. Para el niño que le estás cambiando los hábitos totalmente claro. de comida, de acuesta temprano porque mañana tienes una competición, ¿no? Eso también es una experiencia de vida. Pero sobre todo el, el hecho de que los niños estén eh, participando en otro lugar, los está sacando de su zona de confort, literalmente, pero que estén participando en frente de otras culturas, no nada más en, en una cultura que es Inglaterra, que es muy diferente, pero no nada más en eso, sino no nos vayamos muy lejos. Nosotros que trabajamos con, con Latinoamérica, eh, que llevan muchísimas escuelas, sí. Pues no es lo mismo un colegio hondureño que tiene un nivel altísimo de inglés con un colegio mexicano que también tiene un nivel altísimo de inglés porque las culturas son diferentes. Entonces, cuando se conocen allá, uh -huh. la competición, pero sobre todo esa convivencia entre dos culturas es, es fantástica. Es, es, es plausible totalmente, ¿no? Entonces, eso yo como experiencia. Pero por otro lado, eso es en el tema de los viajes. Pero en el tema de nosotros, que estamos un poco más involucrados en el tema académico, yo te puedo decir, también tuve la oportunidad de, de, y, y lo platicaremos un poco más adelante el tema de, de, del, del summit, de la cumbre de maestros uh -huh. que se llama summit. Eh, este año, bueno, el 2017 fue en Toronto, en Canadá, con maestros, que es una experiencia totalmente distinta. Sí, claro. En donde estos maestros tuvieron la oportunidad de vivir su propia experiencia uh -huh. como maestros, porque tuvieron exposiciones, tuvieron trabajos en equipo. O sea, tú no te imaginas ver a un maestro por lo menos yo que no, no me dedico o no soy maestro, uh -huh. yo nunca me imaginaba ver a mis maestros trabajando en conjunto para dar ellos una exposición como si fueran alumnos. Claro. A eso fueron. O sea, fueron a trabajar, a aprender, para que eventualmente ellos lo puedan replicar a sus propios alumnos. No, lo que decimos, la importancia de que estos maestros realmente estén cada vez más capacitados, Exacto. estén. Y no, no, no nada más cava, sino continuamente capacitados. Eso es lo que ayuda mucho. Entre que si te parece vamos a ir a un corte comercial, vamos. amigas y amigos, no se vayan. Esto es platicando con TV ya. seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. La vida te pone a sudar. Hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Amigas y amigos, ya estamos de vuelta aquí en Platicando con TV. Ya en este último bloque, porque el tiempo se ha pasado rapidísimo, hablando de la importancia de, lo de, de la educación en México, en concreto con el idioma inglés, porque es importante que el idioma inglés esté en todas las escuelas públicas y privadas de este país. Y para eso, bueno, pues continuamos la plática con Enrique Ruiz, que él es de Oxford Education y que nos está haciendo favor de explicar por qué es tan importante su empresa, qué programas tienen. Y en el corte pasado, mi querido Enrique, tú nos decías, bueno, a ver, en el tema de los eh, profesores que el año pasado se fueron a Canadá y que estuvieron con este certificado para tener esta continua capacitación, pues fue una experiencia de vida impresionante, que tú nunca te imaginaste ver a tanto profesor ahí junto y trabajando en equipo. Sí, incluso uno, uno de los expositores que estuvo con nosotros, bueno, en este caso con los maestros, uh -huh. eh, yo fui por él al, al hotel, es una anécdota muy curiosa, yo fui por él al hotel. Eh, yo honestamente no lo conocía al 100%, o sea, sabía quién era, uh -huh. eh, pero cuando me empezó a, empezamos a platicar, cuando íbamos caminando al, al lugar, en cuando, donde se llevaba a cabo toda la cumbre de maestros, el summit, eh, y me decían, yo gané el, el, una condecoración en el Senado de la Educación. Cuando me dijo eso, dije, oye, yo si fuera maestro, quiero aprenderte todo, sí, claro. todo, si yo fuera maestro. Y yo que estaba, ahora sí que tras bambalinas, uh -huh. en la parte de, de logística, eh, Aprendes muchísimo no siendo maestro. Los maestros estaban fascinados, o sea, porque estaban aprendiendo. Ellos se veían como, como niños chiquitos aprendiendo, literalmente, uh -huh. absorbiendo todo. Y los poníamos a trabajar, habían actividades. Eh, obviamente los llevamos también a conocer el, el lugar, el Toronto. Uh -huh. Pero esa fue la intención, ¿no? Que conocieran, que aprendieran uh -huh. y que eso lo repliquen en su, en, su, en su escuela. Esa es una de las condiciones, hasta uh -huh. cierto punto. Para que, bueno, pues también lo que yo te doy, replícalo. Claro. ¿no? Oye, entonces, me encantaría que, para que toda la gente que nos está viendo realmente se fuera con el tema de cuántos programas tienen. Cuánto duran y a cuál ellos pueden inscribirse, ¿no? Porque nos has dicho, bueno, hay una Olimpiada, estamos, tenemos oficinas aquí en la Ciudad de México, pero también supongamos que nos estuvieran viendo de otras partes de la República, ¿cómo se pueden también acercar a ustedes? ¿Tienen ustedes casas matriz o, o directamente tienen que venir acá? O los pueden contratar desde, desde su entidad federativa para ir a, al extranjero, en concreto es en Inglaterra, ¿no? Sí. Y también otra pregunta, además de los programas, me encantaría que, que nos explicaras un poquito en el tema de los programas de, de cuando se va al extranjero. ¿Qué ciudades de Inglaterra son? Ok. Eh... El tema de los viajes, sí, en efecto, ahorita ahondamos mucho en el tema de Inglaterra, pero hay más viajes también uh -huh. allá a Canadá, específica ah, okay. varias partes de Canadá, Vancouver, eh, Toronto. En la parte de Inglaterra, la gran mayoría son varios lugares, uh -huh. eh, eh, son varios campus, son aproximadamente 10 lugares distintos, okay. ¿no? diferentes campus, obviamente, y obviamente la sede principal, pues es la gran final se lleva a cabo en, en Londres, no que es donde todos quieren llegar. Esa del pastel, Exactamente, y, y como te decía bueno, está, los programas están eh, especificados para los a niños desde 8 años uh -huh. hasta alumnos de preparatoria dependiendo de los programas te digo, hay, hay un programa WII que es el, 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 más, eh, el más para más pequeños uh -huh. Ahí está BEO que está BEO de British English Olympics que eso ya es un poco más eh, vamos desde primaria y secundaria uh -huh. y está de Masters que es este programa que te digo que hacen un proyecto y lo presentan allá y esto va dirigido un poco a alumnos un poco más grandes entonces dependiendo también lo que el colegio en el caso de, de los que quieran viajar y participar en cada uno de estos programas necesita analizar cuántos alumnos tiene uh -huh. entrar a la página y preguntar, oye, tengo ciertos alumnos de cierta edad, ¿qué programa me recomiendas? ¿Qué es lo que incluye? Ahora, platicábamos fuera del aire. Incluye obviamente su estadía, uh -huh. su plan de alimentación. Eh, el seguro, ¿no? El seguro también de gastos médicos mayores. Obviamente también allá vamos a tener un doctor en el campus. Hay un doctor o dos por, por campus para cualquier cosa que ya a necesitar el alumno, bueno, pues se le, se le brinde la atención inmediatamente. Sí, claro. El staff que estamos allá es 24-7, ¿no? Cualquier cosa que, que necesite un maestro o un alumno, uh -huh. se le brinda la atención inmediata. Pero no nada más es para ellos. O sea, aquí lo que intentamos es, como te decía, dar darle la confianza al papá. ¿Sí? No, pero insisto. Si los colegios quieren viajar, si los colegios quieren ir a eh, cualquiera de los programas que nosotros manejamos, entren a la página, vean los programas que tenemos y manden un mensaje, ¿sí? Y, o pueden visitarnos en, en las oficinas que están en Avenida Santa Fe número 505 y ahí pueden darles todavía mucha más información para que de verdad se enamoren de los programas, claro. ¿no? Vean los videos, vean las experiencias que pueden, que pueden tener los alumnos. No nada, no, los, los alumnos, al final de cuentas también los maestros se, se ah, divierten, claro. trabajan, <laughs> conocen. Y aparte están aprendiendo de alguna forma. Bueno, y los ¿no? padres felices de ver que sus hijos están contentos y están aprendiendo la herramienta del idioma inglés. Exacto, que es como decíamos, o sea, al final del día eh, ellos son quienes invierten. Uh -huh. y, y regresamos al punto inicial. Yo como sé que ya, que ya aprendieron, uh -huh. practicaron. Bueno, para eso está nuestra certificación de Oxford Tutorial College. Eh, y también tenemos programas, independientemente de los viajes, eh, manejamos programas, eh, nosotros en, en Oxford Education manejamos programas para eh, practicar el idioma inglés con una plataforma que se llama The English Village, que uh -huh. es una plataforma de ejercicios, en palabras terrenales es un, es un libro digital, uh -huh. de acuerdo al nivel que tiene el alumno. O sea, no le voy a dar un libro que trabaje y a ver qué haces. No, no, sí, no. Claro. Aquí es personalizada esta plataforma, ¿no? Uh -huh. 180 ejercicios. Los haces durante tu ciclo escolar, lo que dure o lo que el, el colegio decida que dure uh -huh. esta plataforma. Y con las habilidades de eh, las básicas que mide también el Marco Común Europeo de Referencia. Y. Insisto, esta parte no es un curso, es una plataforma de ejercicios. Uh -huh. También tenemos un programa dirigido, en este caso, ya para maestros. Esta plataforma, déjame decirte que la ocupan alumnos y maestros. Ah, okay. Porque, como tiene los seis niveles, estamos hablando de un nivel alto, es un nivel de maestro. Uh -huh. ¿no? Y un nivel básico, bueno, es un nivel para unos uh, para alumnos más pequeños. El certificado va dirigido a alumnos a partir de cuarto año de primaria en adelante. El costo del, del certificado es de mil pesos. Realmente claro. es bastante lo que accesible. Sí es muy accesible. Muy accesible. Es un punto importante, ¿no? El tema, volvemos a lo mismo, de los costos, ¿no? Cuando de repente la economía, sobre todo en México, cada vez estamos más en crisis, Exacto. este, pues tener la oportunidad de decir, oye, me puedo certificar por mil pesos, bueno, Exacto. quiere decir que ustedes están acercando, a final de cuentas, esta herramienta a todo tipo de personas. Ese es el punto. O sea, lo que buscamos es darle una opción más al papá, una opción más que. Eh, que sea más accesible. Todas las certificaciones son muy buenas, todas. Si comparan, realmente es el mismo o muy similar el proceso. Uh -huh. La calidad, no la pongo en duda de nadie, nosotros ofrecemos lo mejor de nosotros para dar una, un muy buen servicio uh -huh. personalizado incluso al alumno o al papá que lo requiera también. Pero el costo es sumamente accesible. Es sumamente accesible a comparación de otras, ¿no? Y te incluye todo lo que practicamos: el proceso completo, el diagnóstico, la certificación y la evaluación oral, uh -huh. ¿ok? Entonces, si, si lo comparamos, realmente el costo es sumamente accesible y es por eso que nosotros decimos cuando vamos a visitar a los colegios que más allá del costo es una opción más al papá, que justamente a veces ciertos alumnos se quedaron con ganas de certificarse o querían certificarse uh -huh. y no pudieron hacerlo por, por falta de recursos económicos, entonces. Esa es una opción que le estamos dando al papá. A ver, está esta y está esta. ¿Cuál quieres? No me alcanza para esta, lamentablemente, que es muy buena. Me voy con esta, que es muy buena también, pero es más accesible. Sí, ¿no? que el hecho de que haya opciones, yo creo que es buenísimo, ¿no? Es Porque de repente hay momentos clave. en la vida en donde tú quisieras la opción A, pero no te alcanza la opción a, pues, a, te vas a la B, ¿no? Entonces, oye, mi queridísimo Enrique, nos quedan tres minutos, pero a mí Perfecto. en estos tres minutos me encantaría, uno, que volviéramos a decir el correo electrónico, que volviéramos a decir la página que ustedes tienen, la dirección y los teléfonos, para que toda la gente, eh, pues ahora sí que, que nos está viendo, pues puedan eh, escribirles a ustedes acerca ustedes y contratar sus servicios y además bueno en estos tres minutos que, que pues nos, nos dijeras algo a, a todo el público que nos está haciendo favor de ver y pues eh, en este programa y, y sobre todo este, cuando vienen emprendedores y empresas como ustedes tan, tan buenas siempre eh, les, les pedimos de favor que nos den pues algo preferente sí, nos, sí. nos ayude nos den esa promoción el año pasado empezamos así con grandes empresas y bueno en este 2018 nos encantaría empezar con ustedes igual con el pie derecho y que nos hagan favor de dar un tipo de, 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 de Descuento de, o de cuestión preferente para todas las personas que nos están viendo. Entonces, por favor, el micrófono, como dicen, es tuyo. Ah, muchas gracias. <laughs> Perfecto. Pues sí, a todos los colegios que estén interesados, a todos los alumnos, maestros que se quieran eh, certificar, manden un correo a enrique oxfordeducationlead.org Estará apareciendo en, en la pantalla. O también eh, mándenos eh, su mensaje a través de nuestra página www.oxfordeducationlead.org. Y con mucho gusto les vamos a dar un precio preferencial, solo porque estamos en este <laughs> caro, con mucho gusto lo vamos a hacer. Colegios que también quieran certificar a sus alumnos o que quieran llevar plataforma de ejercicios o que quieran mandar incluso a sus maestros. Este año el, el summit, perdón, este año va a ser en Bogotá, mm, en mm, Colombia. Colombia. Eh, nos preguntan mucho por qué si llevan inglés, por qué se está haciendo un país latinoamericano. La respuesta es muy sencilla. Sudamérica está teniendo un auge en inglés brutal, impresionantemente bueno. Y es por eso que también estamos. Eh, la intención es que no sea la misma sede siempre, ¿no? La intención es que vayamos a los lugares de origen de, no de origen del inglés, pero que sí sea eh, importante la auge del idioma inglés. Entonces, a todos los colegios que quieran también mandar a sus, a sus maestros, mándenos sus, sus datos a, a los correos que les acabo de mencionar. Y pues bueno, te agradezco mucho la oportunidad de. De platicar un ratito con ustedes. No, hombre, pues mi querido Enrique Riz, muchísimas gracias, Ejecutivo de eh, Oxford Education. Y amigos, esto pues ha sido todo. Nos vemos el próximo lunes en Platicando con TV. Ya, por favor, no dejen de sintonizar a SPL TV. Yo soy Carol Orozco y a nombre de Alfredo Tujillo les deseamos muy buena tarde.